La mañana de este lunes, en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas de Ciudad Madero, se reunieron un grupo de madres y padres, quienes tienen la esperanza de encontrar a sus hijos en la búsqueda que se aplicará en la zona sur de Tamaulipas. Se trata de la primera búsqueda de personas, donde se pretende tratar de localizar a la mayor cantidad de personas de las más de 3.000 reportadas como desaparecidas en Tampico y su zona metropolitana. Ha sido conocer la señora María Teresa Molina Sánchez, procedente de Reynosa del colectivo Justicia Tamaulipas. Pues vamos a iniciar con el primer día de búsquedas aquí en el sur de Tamaulipas, lo que es Altamira, Madero y Tampico. ¿Buscar qué? Pues restos humanos. Estamos enfocados en lo que es restos humanos, acompañados de las autoridades aquí presentes y la mayor parte de colectivos y de víctimas. ¿Hay familiares de personas desaparecidas? Sí, aquí. La mayor parte somos familiares, tenemos familia desaparecida, yo tengo un hijo desaparecido. ¿Cuántas son? ¿Cuántos son los que participan? Pues ahorita yo creo que somos unas 30, 40 personas. ¿Todas con personas desaparecidas? Sí, todos los que, la gente que estamos de civil aquí somos víctimas, obviamente algunos esposos, hijos, madres, en general, pero todos víctimas. Señaló que ya tiene una década buscando a su hijo. Al igual que ella, se suman personas de Reynosa, Matamoros y Soto la Marina. En este ejercicio participa la Comisión Nacional de Búsqueda, así como Derechos Humanos, además de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, la Policía Estatal, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. ¿El apoyo de las autoridades? Así es, sí, se ha contado con la Sedena, Ministerial, Antisecuestros, con todas las autoridades pertinentes para este apoyo, y lo cual agradecemos, ¿verdad? Porque no se había visto antes y ahorita ya es un avance muy grande el que nos estén apoyando de esta manera, tanto las autoridades estatales como locales aquí. Yo creo que sí, yo creo que es algo que ya es común en todo el estado y a nivel nacional. Es lamentablemente muy grave porque ya antes pues decía que la gente que desapareciera porque andaba mal, ahorita ya es en general. O sea, es gente de buena fe, familias jóvenes, o sea, es que en general estamos ahora sí que inmersos en esta situación de delincuencia. En las imágenes, Ramón Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.